Bueno, hoy vamos a tratar de responder algunas inquietudes con respecto a los vídeos anteriores para dos o tres personas. Ya sabemos que en internet hay un montón, están colgando un montón de pifias y cosas que demuestran la ineptitud. ¿Cuántos neófitos están hablando de cosas que no saben realmente? Pifias por todos lados. Desastres, desastres teológicos. Bueno, vamos a ubicarnos en la segunda venida del Señor a ver si es verdad todo esto que están diciendo de la segunda venida del Señor. Lo que están diciendo la mayoría y lo que se publica y lo más que se lee y se cree es que la segunda venida del Señor es inminente. Es inminente. Bueno, vamos a tratar de equilibrar un poco la balanza a ver si es verdad esto de que es inminente o cuán seguro podemos estar de que es inminente. Y al estudiar rápidamente aquí, porque ya sabemos que no hay mucho tiempo, al estudiar aquí rápidamente Mateo 24 y algunos otros versículos fuera de Mateo, lo que vamos a hacer es ver solo ese aspecto, solo ese, de saber si existe, si es inminente y por otra parte, si el arrebatamiento o la segunda venida del Señor se va a realizar en dos partes, en dos partes. Una primera parte secreta es lo que comúnmente se llama o llaman el rapto, que no es otra cosa que el arrebatamiento. Y después una segunda parte que es visible, ¿no? Una manifestación visible. Solo vamos a ocuparnos de eso, así que no vamos a hacer una exégesis completa de cada versículo, versículo por versículo, sino solo vamos a ver por encima, el aspecto, un aspecto, ese aspecto, repito, que es el de saber si existe un rapto o un arrebatamiento secreto y poder ver si es verdad eso que dicen de que la segunda venida del Señor también es inmanente, es decir, ya pudiera ser hoy, mañana, que nosotros queremos que sea hoy. ¿Por qué? Porque hay mucho sufrimiento, no es fácil el cristianismo verdadero, el verdadero hoy en día, etcétera, etcétera. Para ello vamos a leer o comenzar a leer el versículo, el capítulo 24, y comenzamos en ese versículo donde los discípulos del Señor le hacen una pregunta, son los discípulos, que son judíos, que son hebreos, y le dicen: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Esa es una pregunta importante. ¿Qué señal habrá de tu venida? Le preguntan, ¿no? Y otra pregunta es, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Entiéndase, fin del siglo aquí es el fin del sistema presente, ¿no? El presente siglo malo. ¿Cuándo llegará a su fin el presente siglo malo? ¿Cuándo? ¿Y qué señal hay de eso? ¿Y qué señal hay de tu venida? Dos cosas importantes aquí. En primer lugar, los judíos no están preguntando, los hebreos, mejor dicho aquí, bueno, judíos, israelitas, hebreos, en general. No vamos ahora a entrar en ese otro tópico de si son judíos, son israelitas, etcétera. Eso ya lo sabemos, ¿no? No tienen que decirnos. No ignoramos el tema, pero no vamos a estar sobre ello. Así que es interesante ver que los judíos hacen una pregunta sobre su segunda venida, sobre su segunda venida. ¿De qué venida están hablando ellos aquí? ¿Por qué venida? ¿Por qué segunda venida? Preguntan. ¿Por una invisible o visible? ¿Ellos qué conocen? ¿Qué saben ellos? Están preguntando, lógicamente, por su segunda venida visible. Eso es evidente en todo el capítulo. De hecho, Jesús, cuando responde a esa pregunta, no responde
con cosas que no sean visibles, como vamos a ver. No les dicen, bueno, a mí no me verán, pero vendré secretamente. Dice eso, el capítulo 24 de Mateo. ¿No se han dado cuenta de eso? Lo dice el capítulo 18 de Lucas, que también habla de eso. Lo dice, por ejemplo, el capítulo 21 de Lucas también. Responde con un escenario, Jesús responde a esa respuesta presentando un escenario donde nadie le ve. ¿Cómo responde a esa pregunta? Porque le están haciendo una pregunta con sentido común. Dios mío, Señor, dinos qué señal habrá de tu venida. ¿De cuál venida? ¿Por cuál me preguntan? ¿Por la secreta, que no ve nadie, o por la manifestación visible? El Señor no hace eso, Dios mío. ¿Qué están enseñando? Bueno, así que ellos preguntan por una segunda venida visible. Otra cosa importante aquí que pasamos por alto, casi todo el mundo, es cómo saben los judíos, estos discípulos, que no eran tan ignorantes como a veces creemos, cómo sabían de la segunda venida de Cristo. Porque nosotros como cristianos, en general el pueblo evangélico, asume que ellos de la segunda venida no sabían nada hasta que vino Pablo y lo dijo, o lo dijo Juan en el Apocalipsis, cerca ya del año 100 de nuestra era. No, no, ellos sabían de la segunda venida, mucho antes de la crucifixión y de la pasión de nuestro Señor. Ellos ya sabían de la segunda venida visible. ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les puso al tanto? ¿Quién les habló de esa segunda venida? Lo sabían. Y preguntan por ella. Preguntan. Pasamos por alto eso, que ellos sí sabían de que Cristo, ese que tienen delante, se iría y vendría otra vez. Si tenemos en cuenta esto, de que los judíos sabían que Él se iría y volvería por segunda vez, ese conocimiento, esa verdad es bíblica, no es una opinión, va a modificar, a matizar la interpretación de muchos otros versículos que han sido interpretados de manera errónea, errónea, por no haber tomado en cuenta esto de que los discípulos sabían que el Señor vendría, se iría y vendría. Ah, bueno, ese es el tema, se dan cuenta, ¿no? Bueno, entonces Jesús va a responderles sobre cómo va a ser su segunda venida. ¿Cómo va a ser? Vamos a ver si entre todos los escenarios que presenta el Señor aquí en Mateo 24, Lucas 21, Lucas 18, Apocalipsis, vemos a la iglesia o no la vemos porque ha sido arrebatada. Vamos a ver cuán secreto es eso. Y si es inminente, ¿cuán inminente es? Esto es para reflexionar, para ir ajustando un poco nuestra interpretación, acercarnos un poco más a la verdad, porque va a suceder lo que está profetizado. Se van a cansar de esperar, se van a sentir decepcionados. Sí, bueno, y no sabemos si van a buscar a los que les han enseñado errores para pedirles cuenta. Bueno, el Señor dice, bueno, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, o yo he venido en el nombre del Señor. Es interesante esta expresión allí en Lucas también. Tengo la Biblia. En Lucas 21, respondiendo a esa misma pregunta, el Señor dice algo muy importante que nadie toma en cuenta. ¿Por qué? Porque no les interesa. No pueden, porque entonces tendrían que cambiar un montón de cosas y tendrían que dejar otras cosas. El Señor allí, en Lucas 21, respondiendo esa misma pregunta, dice, Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados. ¿Quién va a engañar? A ver, vamos a ver. ¿Quién puede engañarnos? ¿A quién se está refiriendo? ¿A qué mentiroso? ¿A qué engañador se está refiriendo el Señor?
a los ateos otra vez, a los mentirosos, a los hipócritas, a los miembros de la sociedad, nuestros vecinos, que son eso que llamamos buena gente. Esos, que a veces van a algún tipo de iglesia, a lo mejor una vez, de vez en cuando. Se estaba refiriendo a eso. Esos nos van a engañar. Y nosotros somos tan tontos que nos vamos a dejar engañar por ellos, claro. No, hombre, no, por Dios. ¿Quién va a engañarnos? Líderes cristianos. Lo dice, lo leo, lo voy a leer. Dice, entonces dijo, mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre. Como explicamos en el vídeo anterior, muchos es mayoría. Se amontonarán, maestros. La mayoría, dice. Segunda de Timoteo 4. La mayoría. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Ya, desde hace mucho tiempo han venido muchos diciendo yo soy el Cristo. Y otros han venido diciendo el Señor me llamó. Estoy aquí para que me sigan. Eso es lo que dicen. Se autopostulan. No me da púlpito el pastor. Quiero púlpito y si no lo monto yo solo. Sí. Diciendo yo soy el Cristo. ¿Y qué más? Dice, el tiempo está cerca. Sí, los engañadores iban a venir en el nombre de Cristo diciendo el tiempo está cerca. ¿Qué significa esa frase, el tiempo está cerca? Pues significa eso, Cristo viene. Iban a venir así diciendo, Cristo ya está aquí, Cristo viene, es inmanente. ¿No se han dado cuenta de que la Biblia dice eso? ¿Y qué dice el Señor? No los sigáis, pero le siguen a multitudes. La Biblia no está equivocada cuando profetizó lo que profetizó para el fin de los tiempos. En el día del juicio no se quejen, no se quejen. Los siguen, compran sus libros. Muy poco leen la Biblia. Muy poco, muy poco. Si la leyeran, el Espíritu Santo les iluminaría un poco más y no se dejarían engañar. Están siendo engañados. ¿Por qué? Por eso es que dicen eso. No que no hablen de Jesús, pero hablan muy poco. Estos líderes, estos pastores, diáconos, líderes, miembros de iglesia, maestros, también hablan de Jesús, pero muy poco. Y superficialmente, y cuando están predicando sobre la persona del Señor, se desvían a un montón de otros temas y después regresan a Jesús, encauzan el mensaje en la persona de Jesús, pero superficialmente. Y allí se queda aquello. Y después van a Rusia, Irán, nefilines, gigantes, preadán, adámicos, alteración de la genética, etcétera. Cosas estas que son ciertas, no las negamos. Pero no podemos estar ubicándonos ahí. Porque ese es el engaño. Bueno, no es el engaño, es parte del engaño. El engaño es muy complejo. Es doctrinal y es espiritual. Bueno, seguimos en Mateo 24. A ver qué sigue diciendo el Señor para ver si está la iglesia presente en toda la tribulación y si la venida del Señor es inminente o cuán inminente es, porque ciertamente estamos en los días finales de los últimos tiempos. Sí, sí que estamos, ¿sí? Dice, oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Esa palabra, turbar. Esa palabra, turbar y conturbar, se usa en el Antiguo Testamento y aquí, no para hablar de las vicisitudes, contratiempos o la tribulación o el afán del diario vivir, de una vida cotidiana. No, no, no. Busques el significado, tanto en el original como en cualquier diccionario castellano, que abunde un poco en la descripción del vocablo. Implica una persona que está turbada, confundida, etcétera. Búsquenlo, búsquenlo. Pero es un término, es un vocablo usado siempre en un escenario de guerra, no en un escenario cotidiano de la vida y su afán y sus contratiempos cotidianos, sino en otro contexto mucho más difícil, mucho más difícil también. Que claro, podemos estar turbados y conturbados en nuestra vida cotidiana,
cuando estamos atravesando por momentos muy, muy difíciles, como de enfermedades terminales o cosas así. Bueno, ¿por qué les dice esto? No os turbéis, ¿por qué no emplea otro vocablo? ¿Eh? Otro vocablo diferente que lo hay, que está en la Biblia, como angustiarse, ¿no? Si no turbéis, por lo que dice a continuación, dice, porque se levantará nación contra nación. Nación contra nación, hay guerra, guerra, el fin es inmediato. Un momento, un momento, un momento. No dice que el fin es inmediato, ni dice que la iglesia está fuera, que ha sido arrebatada. No lo dice todavía. Nación contra nación se levantarán, reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Estas cosas, cuando se den en el grado y en el nivel que en el que tienen que darse, crearán turbación. Y conturbación. Bueno, y terremotos en diferentes lugares. En diferentes lugares. No toda la tierra. En diferentes lugares. En otros lugares estarán brincando, comiendo, casándose y dándose en casamiento. Ojo, ojo, diferentes lugares, no toda la tierra. Habrán cosas que es para todo el planeta y otras que no. En este momento hay quienes están pasando por la gran tribulación, porque no me digan que esto de cortar manos, a niños no es una gran tribulación. Esto de ver morir en las jaulas, quemados, o ahogados, o desmembrados a los cristianos en muchas partes del mundo, no es una gran tribulación. Eso no es una gran tribulación. Entonces, ¿qué es una gran tribulación? Para ellos que lo están sufriendo, lo es. Están muriendo de esa manera. Aquí nadie hace nada. ¿Saben por qué? Porque esto interesa a algunos. De eso no voy a hablar porque tampoco me van a creer. Además, no lo van a entender. No lo entienden. Es muy difícil de aceptar la verdad que está detrás de todo esto. Son nuestros políticos, la clase, las esferas elevadas, las altas esferas, que les interesa que estas cosas sean así, porque eso ayuda a mantener el poder. Es todo lo que voy a decir. Bueno, en diferentes lugares, porque en otros lugares estarán plantando. Casándose, dándose en casamiento, en otros lugares estarán comiendo, vendiendo, comprando, disfrutando de la vida. Tomen en cuenta eso que el Señor lo dijo, como en los días de Lot y en los días de Noé. Eso tiene que entrar aquí también. Dice entonces, y todo esto será principio de dolores. Son principios de dolores. No es todavía la tribulación, la grande. Ni estamos cerca del final, aunque estemos en los últimos días, sí, claro que estamos, yo lo creo, pero cuidado con eso de que es inmanente. Bueno, hay que ver en qué grado es inmanente. Y sigue diciendo, entonces os entregarán a tribulación. Bueno, aquí abre un compás, aquí habla de hechos que han sucedido en la historia y otros que van a suceder o están sucediendo ya al final. Repito, os entregarán a tribulación, os matarán. Más abajo dice, muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros. Un incrédulo entregará a otro incrédulo. No, hombre, no. Está hablando de creyentes. Un creyente entrega a otro. Es que no lo estamos viendo. La mayor parte de los creyentes no tienen ningún interés en la doctrina verdadera. Tienen interés en esto de los asteroides, todos van colgando vídeos con los sueños que tuvieron anoche, lo que el Señor le dijo a este, le dijo al otro, que si los nefilines, los grises, que si hay gigantes enterrados en las rocas, en las piedras que van a salir mañana. Y ya, y aunque muchas de estas cosas son verdad, pertenecen, son hechos históricos, además, no es ahí donde los creyentes están haciendo y poniendo ni su énfasis, ni su doctrina, no, perdón, es ahí donde están poniendo su énfasis, su doctrina,
su interés y toda su vida. Cuando ven Harry Potter, las novelas y todo esto, no ponen su énfasis en la persona de Jesús, que es lo que tenemos que hacer en este momento. Bueno, unos a otros se entregarán, eso está dicho en Apocalipsis, cuando se habla de aquel caballo. Bueno, eso es. Entonces, unos a otros, se trata de los creyentes. Estamos divididos ya. ¿Por qué? Porque entró la apostasía mayoritariamente en la iglesia. Eso nos divide. También estaba profetizado. No lo podemos evitar. Tiene que ser así. Los creyentes en su mayoría, muchos, como está dicho aquí en Timoteo, muchos, la mayoría han caído en la apostasía. La mayoría no tiene interés en la doctrina, sino en los fenómenos que han entrado en la iglesia, en la prosperidad y todo esto. Unos a otros. Y muchos falsos profetas, lo vuelve a decir, se levantarán y engañarán a muchos otra vez. Vendrán. Bueno, sí, estamos aquí. E inmediatamente después, las potencias de los cielos se serán conmovidas. Bueno, ¿durante cuánto tiempo va a durar esto? Pues los creyentes por lo general dicen, bueno, un minuto, es que aquí va a pasar todo, el sol se oscurece, la luna tal, esto, lo otro. Pero espera un momento, esto no es todo de una inmediatez de un día a una hora. Esto no va a ocurrir así como ustedes creen. Es que está dicho, ¿cómo que está dicho? Mira, dice el sol y después dice la luna. Pero para que llegue la luna, primero a derrotar la Tierra, ¿eh? Las 6, 12 horas que le toca a la Tierra rotar para que llegue la luna. O sea que hay tiempo, es un proceso que puede durar una semana, un mes, un año, 2 años. En esa situación, después de la tribulación, no está diciendo que ha venido. Así que la iglesia está presente todavía. Dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuánto tiempo durará? Bueno, quizás Lucas 21 nos puede dar una idea, sí, porque eso está en Lucas 21, que es el pasaje paralelo, lo que llamamos el pasaje paralelo. Está en el capítulo 18 de Lucas, lo dice, bueno, habla de la venida, pero el 21 es el que nos va a ocupar. ¿Por qué? Porque el Señor dice algo importante allí, 21:10, dice, les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Lo que había dicho allá también, como una señal o como señales de su venida, pero que, ojo, en Mateo lo dijo, es principio de dolores. Principios. Y si son principios, pues poca cosa es. Y fíjense lo que dice ahora ahí, en ese versículo, lo que dice, y en ese momento histórico, cuando estén sucediendo estas cosas, que pensamos que son ya. Algunas son ya, como vamos a ver en este momento. Otras todavía faltan. Fíjense entonces lo que dice allí el versículo 11. Dice, y habrá terror. Terror. Ya no es turbación. Ya no es conturbación. Es terror. Bien, este vocablo, búsquenlo en hebreo, en el original. Y luego pueden ampliar el significado o la descripción también. En un diccionario, en un buen diccionario académico de castellano, dice terror. Esa palabra es enfermedad mental. Bueno, yo lo resumo en una frase. Lo resumo en una frase. Enfermedad mental. Es decir, ocasiona un trastorno mental. Sí. Bueno, es que muchas de las cosas que nos suceden a nosotros cuando pasamos por ciertas situaciones o vemos cosas indebidas en los vídeos, selfie,
Harry Potter, estamos abriendo puertas. Estamos abriendo puertas y la gente empieza a padecer psicopatías, incluso episodios de esquizofrenia momentáneos. Y son creyentes. ¿Les pasa eso? ¿Por qué? Porque abren puertas con las telenovelas, vídeos, películas, aficionados al Señor de los Ganchillos, este de los anillos, a los castillos, a los encantos. Les encanta a los cristianos esto. Ah, y si uno lo denuncia, ya no te quieren, ya no te quieren. Y ahí está dicho, habrá terror. ¿Terror por qué? Y grandes señales en los cielos. Y grandes señales en los cielos. Está dicho. Más abajo también, el Señor lo vuelve a repetir cuando retoma, después de haber hablado de del episodio de la caída de Jerusalén en el año 70, y retoma las señales de los últimos tiempos, aquí en Lucas 21, el versículo 25 dice, y habrá grandes señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Sí, está de moda esto de este planeta y los asteroides, planeta X, planeta 9, Nibiru, como lo quieran llamar, ¿no? En Colbrin lo llaman el destructor. Bueno, también está en el Apocalipsis de Elías y de Esdras, ¿eh? En la literatura judía. Pero es que está en el Apocalipsis. Y el Señor también lo dijo. Aquí está, en las estrellas. ¿Qué estrellas son? Planetas, planetas, soles apagados, encendidos, etcétera. Se refiere a eso, a eso. Y dice, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y las olas. El mar subirá, no subirá. Cada vez se va a ir levantando más. Con el calor se evaporará. Crearán lluvias más intensas. Esa, por el aumento del vapor en la atmósfera y la condensación. Bueno, y desfalleciendo los hombres. Aquí está otra vez. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Ese desfallecer es infarto. Es infarto. Una persona que pierde el conocimiento, que se desmaya, que se fatiga, ¿no? No es por cansancio, ¿eh? Ni por una simple angustia. Es grave lo que se está diciendo aquí, como la palabra terror, enfermedades mentales, la gente enloquece. Enloquece. Eso no está pasando. Ha comenzado a pasar, sí. Están aumentando mucho las enfermedades mentales. Episodios en personas normales, en creyentes que están abriendo sus mentes, van siguiendo predicaciones e iglesias, púlpitos con mensajes que no son edificantes, que no son los que necesitan para combatir el terror, la turbación, la conturbación, esto que está dicho aquí, la angustia, el desfallecimiento, esos mensajes que estamos viendo en todo el mundo occidental, el mundo occidental, pero de una manera muy particular en América y dentro de América, Centro y Suramérica, es un verdadero desastre de herejías, pero un verdadero, una cosa que en el idioma inglés no conseguimos a esos niveles, aunque en Europa hay verdaderos desastres también, más o menos las mismas cosas, pero vienen de allá o van para allá. Bueno, desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que se sobrevendrán en la tierra. ¿Qué cosas? Está dicho. Aquí hay un punto y coma. Y una cláusula. ¿Por qué? Dice, ¿por qué las? Es decir, es debido a. Debido a, ¿por qué las potencias de los cielos serán conmovidas? Hay tiempo, amigo, de ver el sol negro, oscuro, la luna. Y esto va a traer terror. Esto va a traer terror y terror. Eso está muy bien descrito en estos documentos judíos y otros documentos que hablan del famoso destructor.
Yo no sé, esto del planeta X no lo sé. Yo sé lo que está escrito y lo que ha pasado en la historia y lo que está documentado en la historia y en las diferentes culturas. En las diferentes culturas. Es decir, que todo esto va a pasar, pero eso no significa que la iglesia ya no está. De momento el Señor no la ha sacado. Ha dicho el cuándo y el cómo, pero no ha dicho los estoy sacando, los estoy arrebatando. Eso viene ahora, después. Después de que hemos tenido tiempo de desfallecer, de tener temor, de la expectación. Amigo, me parece, ojalá exista un rapto donde la iglesia no tenga que sufrir nada de esto. Ojalá, yo no quiero pasar por eso, porque va a ser muy malo. Volvemos a Mateo 24, el versículo 30, que es el que hemos, el 29, que es el que hemos estado viendo, ese de las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora viene el versículo 30, y es ahora cuando el Señor dice, vengo, estoy. Respondiendo así a la pregunta de sus discípulos, aquí en el 30. Pero aquí en el 30 todavía la iglesia está. El Señor no ha dicho que que la ha raptado. Los discípulos a los que Él les habló como iglesia no han podido entender que ya no están en el mundo. No, porque no se los ha dicho. No les ha dicho, ustedes se fueron. Yo me los llevé antes, secretamente. No, no está. Y ahora en el 30 dice, entonces aparecerá la señal, que era lo que ellos le habían preguntado, ¿qué señal habrá? Él aquí. Versículo 30, al final. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué lamentan? Porque al fin lo ven. Al fin se manifestó visiblemente. Visiblemente. Nada de ingeniería calvinista o Scofield, o de Darwin. Una ingeniería equivocadísima, ¿no? Para tergiversar este versículo. Entonces, es una ingeniería apóstata. Dice, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, ahí está, a esa es la venida, después de que ha pasado todo aquello que hemos venido diciendo, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Expresión esta en las nubes del cielo que siempre se usa para hablar de la segunda venida del Señor en cualquier escenario. Dicho por Pablo, por Pedro, por el mismo Señor, por quien sea, cuando hablaban en las nubes del cielo, era una venida visible. Y no solo visible, sino para hablar de su venida, de su única venida. La planteaban como su única venida. Aquí está planteado como su única venida una vez. No en dos fases, una invisible y otra visible. Y el versículo 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Bueno, en primera o en segunda de Timoteo dice que el Señor descenderá con voz de arcángel. De allí que algunos digan, ah, no, Jesús es un arcángel. Tremenda herejía. Eso es lo que quiere el diablo que crean. Sí, pero es que a continuación dice trompeta de Dios. Porque no le hacen caso a la segunda expresión en lugar de la primera. No, 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 porque alguien dijo que era el arcángel y tenemos que creer eso. Bueno, la gente dirá, los líderes dirán lo que quieran, pero no puedes decir, sacar de esa frase en primera de Timoteo, perdón, estoy hablando de Tesalonicenses, no puedes sacar solo la parte que nos interesa, la parte que nos interesa, que dice allí, dice, por lo cual os decimos esto, que en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, es que esa expresión siempre se refirió a la segunda venida visible. Esa expresión no es equívoca, sino inequívoca.
se refiere a una manifestación visible. Siempre, donde quiera que la busques en la Biblia. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Por qué quieres utilizar la primera expresión para clasificar la naturaleza de Cristo y no escoges la segunda? Porque hay tres expresiones, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Porque aquí en Mateo no dice trompeta, no dice que Cristo viene con trompeta, sino la trompeta se la aplica a los ángeles y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, sus ángeles, voz de trompeta. Y juntarán, es decir, Cristo no es un arcángel. ¿Por qué? Porque la naturaleza angelical, aunque no es nuestro tema aquí ahora, la naturaleza angelical no puede redimir la naturaleza humana. Un arcángel es un ser de naturaleza angelical. ¿Mm? Tendrá sus grados, arcángeles, querubines, serafines, etc. Pero son seres de naturaleza angelical. Un ser de naturaleza angelical no puede redimir a la naturaleza humana. La naturaleza humana tiene que ser redimida por otra naturaleza 100% humana. Y esa naturaleza 100% humana solo la tiene el Señor, que es Dios mismo, que tiene deidad. Y como tiene Jesús deidad, pues se puede decir que es Dios. No Dios el Padre, es Dios el Hijo. Tiene deidad. Y la deidad es la deidad. No es un ser angelical. No es un ser creado. Porque los arcángeles son creados. ¿En qué lío se han metido? Pero Jesús tiene deidad, sale del seno del Padre. Los arcángeles, los ángeles, no habitan en el seno del Padre. El seno del Padre es lo más íntimo, es su propia esencia. Allí no hay ángeles, ni hay arcángeles, ni entran ni salen. Pero Juan 1 nos dice que Él habita en el seno del Padre. De Él salió y de él vuelve. Él tomó naturaleza humana perfecta y por lo tanto puede redimir a los hombres. Pero un arcángel no puede, porque no tiene la naturaleza, no, tiene naturaleza angelical. Un ser angelical no redime a humanos. ¿Mm? Bueno, eso entre paréntesis, porque no es nuestro tema aquí, no voy a seguir hablando de ello. Entonces, vemos que la iglesia está aquí y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Desde un extremo del cielo al otro, ¿no? Esto se parece a la parábola de la cizaña, ¿no? También dice que enviará a los ángeles. Primero cogen a la cizaña. La cizaña no es gente que crea problemas en la iglesia. Vamos a ver. Se ha utilizado esta expresión para decir, este es cizaña. Hombre, es que hay hermanos que crean problemas y son creyentes. Una cizaña puede ser un hermano, una persona, perdón, muy tranquila, puede serlo, muy tranquila, que parece precisamente por tranquila y cumplidor y piadoso, de apariencia piadosa, es que parece, se parece al trigo. ¿Mm? Es que si no se parece al trigo, enseguida lo decimos, este hermano será salvo, mira los problemas que crea. No, no, la cizaña no es así, la cizaña es todo lo contrario. Es idéntica al trigo. Y no se sabe. No se sabe. Bueno, la iglesia está llena de eso. Y por cierto, que la cizaña sube al púlpito, la cizaña gobierna, habla en nombre del Señor y todo lo demás, y nos están engañando. Bueno, de los cuatro vientos y desde un extremo al otro, recogerá los suyos. Ahí sucede. ¿Eso es un arrebatamiento o no es arrebatamiento? A ver, ¿eso qué es? Eso es arrebatamiento. Coge a uno y deja al otro. No, es que lo dice. Lo dice. Más adelante lo dice. A ver, ¿dónde está? Cuando dice, sino aquí en Lucas, uno estará durmiendo y el otro estará... Dos estarán durmiendo, no uno, dos. ¿Eh?
Todos estarán durmiendo. Mateo 21. Vamos a ver si es aquí donde está. Que no me acuerdo dónde está. No, es Mateo, ciertamente, debe estar allí. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, bueno. ¿Quién es el siervo? Bienaventurado aquel siervo, de cierto os digo. Pero si aquel siervo, etcétera, comenzare. Dice, bueno, está por aquí. Ahora lo busco con más detenimiento porque no quiero perder la idea. Pero ustedes conocen el pasaje. Dos estarán en la cama porque cuando el Señor venga, pues en un lado de la tierra será de noche. ¿Eh? Será de noche, pues estarán durmiendo dos. Uno se irá y el otro se queda. Y después dice, dos estarán en el campo, porque en otra parte de la tierra es de día. Y entonces estarán dos. Uno se va y el otro se queda. Uno se va y el otro se queda. Bueno, ¿y eso cómo se llama? ¿Eso no es arrebatamiento? Eso es arrebatamiento. ¿O qué nombre le dan? ¿O no se han dado cuenta y no le han dado nombre a esto? No le han dado nombre a esto. Sí, ya me acordé. Lucas 18. Lucas 18 creo que está. Lo leemos. En aquel día, el que esté en la azotea, bueno, etc. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo, le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. Bueno, eso habla de un escenario bélico, ¿no? Bueno, eso es. ¿Cómo llaman a eso? Eso es el arrebatamiento. Al final de todo. Al final de todo. Como está en las trompas. Claro, es así, es así. Esto que estamos viendo aquí. Bueno, esto se llama arrebatamiento. ¿Y quiénes son? La iglesia. Esa es la iglesia. Esta es la respuesta del Señor y en todo momento vemos la iglesia presente. Estos creyentes presentes y uno es tomado y el otro es dejado. Eso no es arrebatamiento, eso no es lo que está dicho en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, si mal no recreo, que hemos leído, creo. Está dicho, ese es. Y la iglesia está presente en todo momento. Y la pregunta, y responde a la pregunta que hicieron los discípulos de que de cuál sería la señal de tu venida. Y el Señor no ha hecho ninguna referencia a nada invisible, les ha respondido. Incluso haciendo un poco más de profundizando un poquito más, si se puede, en este versículo 30 del capítulo 24 de Mateo, ese que habla de mejor dicho, el 29 y 30, que habla de las potencias de los cielos y todo esto, que leímos también en Lucas 21, que dice que esa situación de un escenario cósmico donde las estrellas y el sistema universal es conmovido. Eso es también dicho en Apocalipsis, exactamente igual, exactamente igual. Lo leemos en Apocalipsis 6, algo muy conocido, ¿no? Este versículo está muy, muy de moda. Allí, Apocalipsis 6, dice Apocalipsis 6. Ya leímos Mateo 24, que habla de eso, de esa situación cósmica. Lucas 21, el terror, desfallecimiento y expectativa de infarto, que es lo que dice allí, desfallecimiento, porque las potencias serán conmovidas. Entiéndase por el vocablo potencias, los astros, de toda naturaleza, del tipo, de todo tipo, ¿no? Como por ejemplo esto que está ahora
de moda, ¿no? El planeta X, 9, etcétera. Eso se refiere a eso. Pero es que eso está dicho en Apocalipsis también. Allí en el versículo 15 del capítulo 6 se dice, habla de esa situación. Aquí se está hablando también de esa situación. Dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los reyes de la tierra son los primeros en ser nombrados, amigo. Vayan, vayan preparándose. Los reyes de la tierra, sí. Dice, y los grandes, los que tienen poder, esos quieren escapar. Y los ricos, sí, los ricos, esos están a la cabeza de la lista de los que quieren evitar el juicio de Dios. Y lo saben. Lo saben. Saben que van a ser juzgados y condenados. Pero estos son los primeros que Dios dice, a estos voy a llamar yo de primeros. Les voy a pedir cuentas. Los creyentes hoy en día, estos creyentes que se han convertido en los últimos 25 años, sobre todo los últimos 12, dicen, ay no, qué vengativo, paz, paz, todos somos buenos. Menos mal que, amigo, ni el universo ni la tierra está en manos de estos que dicen que son creyentes salvos. Los capitanes, los poderosos capitanes, ¿eh? En el ejército hay mucha corrupción, amigo. No puedo hablar. Y muy cerca de aquí, no se imaginan. Capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, todo el mundo, todos nosotros, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Esto, de esconderse en cuevas debajo de la tierra, levantar piedras para esconderse, está escrito en todas las culturas y en todos los documentos escritos que han quedado desde hace más de 2.000 y 3.000 años, desde el libro este de Colbrin hasta pasando por los documentos judíos que no están en la Biblia, como, si mal no recuerdo, Jubileos, Eclesiástico, incluso. Pero sobre todo el Apocalipsis de Elías y el Apocalipsis de Esdras, que no dice otra cosa más que esto mismo. No, 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 no. Los creyentes se han creído que esos libros judíos que, no, que llamamos apócrifos, lo que dicen y lo que contienen son brebajes, brujos, magia. No, hombre, no. Lo que contienen es esto mismo que está en Apocalipsis. Exactamente igual, igualito, ni más ni menos. Quizás abundan esos libros en un poco, en una mayor descripción de los mismos hechos que están aquí. Sí. Bueno, ahí está registrado esto mismo de las cuevas y en las culturas. Y en las culturas, en las diferentes culturas. Ya lo decía Immanuel Kant, perdón, Immanuel Velikovsky. Bueno. Y decían estas personas, los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, tranquilos, que estos van a ser los primeros en que van a ser juzgados. Estos que explotan al pueblo, que ahora están aprovechando, que se preparen. Y decían a los montes, estas personas y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado. Sobre el trono, mira cómo lo saben, escondernos. ¿Por qué? Porque este versículo está enmarcado y en el escenario de ese versículo que leímos en Mateo, cuando el Señor por fin se manifiesta visiblemente. Y entonces dice allí Mateo que las tribus de la tierra todas lo lamentarán. Eso mismo está dicho en Apocalipsis 1, y lo vamos a leer, que todas las tribus lo iban a lamentar. Sí. Y aquí está dicho también, dice, escondednos, porque lo lamentan, saben lo que les espera. Escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá? ¿Y qué dicen los creyentes? Dicen, ah, eso es cosa de ellos. Ah. Cualquiera muere en pecadillo, como dice el otro de Centroamérica. Dice, ah, libro de la vida, vestiduras blancas. No, el rapto, rapto ya, rapto ya. Así, ah, eso es para los reyes estos, ¿sí?
Para los cristianos no. ¿Seguro? Sí, lo leemos. Nos vamos a Lucas 21. ¿No quieres leerlo? Bueno, yo lo voy a leer. Para los cuatro gatos que quieren. Lucas 21. Eso de sostenernos delante de él, de pie, de pie. Voy a leer, creo que hay dos sitios más donde eso se dice, con respecto a la iglesia. Yo voy a leer uno. Lucas 21. El Señor lo dijo. Lucas 21. Mirad por vosotros mismos. No, tu pastor no es responsable por ti. Si tú crees lo que él cree, Dios a ti te va a pedir cuenta. Porque es muy fácil, yo los veo. Dicen, bueno, yo estoy aquí, soy salvo, Juan 3:16. Si él es un hereje, allá él, yo no. No, tú. El Señor lo dijo, mira por vosotros mismos, cada uno, tú eres responsable de lo que él predica, porque tú le crees y tú lo sostienes. Y tú eres responsable, y tú son corresponsables. Cada uno tiene que ver por su propia fe y no dejarse estarse llevando por lo que dice él, porque el responsable es él, el pastor es él. No, tú también, y yo también. Dice, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. No, yo soy salvo, a mí eso no me va ni me viene. Te han engañado. Y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, la expresión aquel día. ¿Pero qué es aquel día? Ese arrebatamiento y esa segunda venida visible y el arrebatamiento que hay en ese momento que hemos visto ya, no lo voy a explicar más. Aquel día, la expresión aquel día es siempre, siempre sinónimo. Esto sí que es sinónimo de la segunda venida visible del Señor, no invisible. Aquel día esa expresión siempre está marcada en una venida visible en juicio. En juicio. Casi siempre, para salvación también, claro, pero casi siempre en juicio. Bueno, y dice aquí, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Bueno, pues se ve que está hablando de su venida, pero está dando por hecho que la iglesia está. No está diciendo, bueno, ustedes, la iglesita, no, yo me la llevé ya, esto no lo digo por ustedes. Está diciendo eso él aquí. Está dando por ello que la iglesia está. Se lo está diciendo, pero de manera clara, señores. Señores, Dios mío, está aquí. Y entonces el versículo 36 dice, velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por, que leímos en Apocalipsis. Ahora, ¿y qué dice aquí? Dignos. ¿De qué? ¿De qué? Tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. En pie, el creyente, se lo dice al creyente. Oye, vive y cree de tal manera que seas considerado digno. No, no, eso es para los capitanes de Apocalipsis 6, los reyes, ellos que vean que no pueden estar de pie porque son todos unos incrédulos. Amigo, qué simplones, qué patán. No, está dicho para la iglesia también. Ahora desmiéntanlo. No pueden, no pueden, porque está escrito. Si lo hacen, bueno, es bla, bla, por bla, 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 yo bla, bla. No pueden. Sigan a sus líderes ahí. Sigan a sus líderes. Ahí, a multitudes. Así, manténganlos. Se hacen corresponsables. Velad en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre en aquel día. Amigo, yo no quiero esperar tanto. Yo no quiero pasar por todo esto, ni por las trompetas, porque el Señor viene al final de las trompetas. Visto esto, no hace falta, visto lo que hemos visto aquí, no hace falta más que entrar en las trompetas y ya está. Y ahí empezamos a ver todo lo que va a ir pasando y por dónde creo que tiene que pasar la iglesia.
Y cuando suene la séptima trompeta, entonces el Señor, que allí está, dice que se manifiesta visiblemente y ocurre todo. Yo no quiero que sea así, porque yo quisiera que el Señor viniera ya. A mí me cuesta cada día mucho ponerme un plato de comida sobre la mesa, y creo que todo el que me oye igual. Nos cuesta y es duro, esto es duro. Yo quisiera irme ya. Yo no tengo ganas de estar por aquí con esta lucha. Pero es que cuando leo la Biblia lo que me encuentro es esto. Un consejo, sobre todo en Sudamérica, porque es un verdadero desastre teológico, doctrinal. Desde estos que están encumbrados hasta el que vive en una chabola, en un rancho, en un cerro, que como tienen acceso a los blogs y internet y pueden colgar hasta. Por cierto, por favor, señores, cuando les pongan un título a un vídeo que suben, pónganlo, escríbanlo bien, por lo menos una buena no ortografía, porque la ortografía ya se lo da el programa, pero una buena, y la caligrafía también, pero escriban de manera correcta, sin faltas. Porque es que a veces no se entiende, alguna vez no se entiende lo que dice, ¿qué quiere decir este señor aquí? Bueno, yo esos vídeos no los veo. Voy viendo los títulos y digo, en los títulos se ve quién lo puso, quién lo puso. Pero no veas, tienen 50, 100 mil, medio millón de entradas. Porque eso es lo que quieren los creyentes. ¿Qué sueño tuviste anoche? Yo anoche soñé que el Señor me dijo. Y el Señor le va diciendo aquí cosas a todo el mundo y de todo tipo. Y eso es lo que ven. Eso es lo que ven. Y a esos son a los que siguen. Y a estos que van pecando y después dicen, no, tranquilo, David, el boliviano, todos somos David, no, todos somos David, no. ¿Sabes cuántos hermanos han pagado y pagan un elevado precio para no caer en el robo, la droga, la fornicación, el adulterio, y mantenerse santos? ¿Sabes qué precio tienen que pagar? Muy elevado algunos, para que vengas a decir ahora, no, no, todos somos no, todos somos no, no, todos somos no. Todavía sobre la tierra hay muchos noes, que aunque la mayoría está podrida y en la mayoría de la iglesia hay de todo, hay hombres como Noé, que no sé, como José, el de Egipto, que no se venden tan fácilmente. Porque a los creyentes les gusta decir, dice, todos tienen un precio. Todos tienen un precio. No, 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 todos no, la mayoría sí. Bueno. Esto está dicho para que lean la Biblia, hagan exégesis ustedes solitos y no le estén creyendo a esta gente, ni y les hagan preguntas, háganles preguntas y que respondan de manera apropiada y convincente. Convincente, no como hemos visto que le preguntaron, oye, mira, pero en las vestiduras y el libro de la vida, pero es que esto está. Dice, ah, no pasa nada, todos entramos con algún pecado. Al que peque Dios se lo lleva. Pues estaría, no habrían cristianos. Dice, al que peque Dios se lo lleva, pues no habría iglesia. Ya se lo hubiese llevado a todos, a casi todos. La tierra estaría llena de santos. Y no es así. ¿No? Así, y eso es. Bueno, se les dice, ¿para qué? Para que lean y no se dejen llevar por todo. Ojo, que el Señor los bendiga.